Hola Linda, gracias por estar aquí con nos en Escola TIC 2015. Muchas gracias a vosotros. Queríamos hacerte unas pequeñas preguntas. Cuando escoitas la palabra TIC, ¿a ti qué se te pasa por la cabeza? A mí se me pasó por la cabeza oportunidad, sobre todo. Creo que las TIC nos han dado una oportunidad de vivir en un mundo absolutamente cambiante, lleno de oportunidades de aprender, de gente, la oportunidad de ir más allá de lo que la naturaleza y la casualidad hace que tengas a tu alrededor. Y eso implica gente, implica contenidos, implica cosas. Es eso, es oportunidad. Claro, las oportunidades generan crisis, pero generan cosas que tienes que cambiar, pero son eso, una enorme oportunidad. Perteneces a un grupo de investigación educativa en torno al uso de las tecnologías en la aula. Define ese grupo y en qué se está centrando ahora mismo. El Grupo de Investigación de Tecnología Educativa de la Universidad de Murcia somos un grupo que trabaja en tecnología educativa desde hace muchos años, desde antes de que tecnología educativa fuera igual a web 2.0. Nosotros somos parte del Departamento de Didáctica y Organización Escolar y eso también imprime carácter. Nos dedicamos a ver cómo las tecnologías impactan en el proceso de enseñanza y en los procesos de aprendizaje, tanto dentro como fuera de las aulas. Básicamente intentamos ver cómo todos los procesos de educación y todos los procesos de aprendizaje de la gente hoy en día se ven modificados, amplificados o no por las tecnologías y qué cosas podemos aprovechar de esos cambios innegables que tienen las tecnologías. Nosotros tenemos proyectos pues, en torno a tecnologías, uso de tecnologías en aulas hospitalarias, por ejemplo, donde es un campo enorme de posibilidades para la gente que trabaja en aulas hospitalarias. Trabajamos en trabajos con los profesores de primaria y de secundaria haciendo actividades, formulando materiales, diseñando metodologías. Estamos haciendo también investigación en universidad sobre competencia digital docente, sobre competencia de los estudiantes, sobre entornos personales de aprendizaje, sobre learning analytics, sobre el impacto de los MOOC, por ejemplo, ahora en toda la enseñanza superior. Tocamos muchos palos. Pero tocamos muchos palos porque creemos que todos son muy interesantes en eso, en el estudio de la tecnología y su impacto en la educación. Para ti, ¿cómo sería una boa formación docente que tenga en cuenta la tecnología dentro de la aula? Pues tendríamos que cambiar la perspectiva de los docentes que hacemos la formación docente. Pero en la universidad, que es el primer sitio donde tendríamos que hacer muchos cambios, tendrían que entenderse que las tecnologías son algo más que un accesorio. Ahora mismo seguimos hablando de las tecnologías como algo que podemos coger o no, y no son eso. Tendríamos que empezar a pensar más en las tecnologías como algo verdaderamente transversal, no solo como una competencia transversal de esas que ponemos y después no significan nada, sino como algo que está impactando en cómo la gente aprende, en qué significa ser aprendido y qué significa ser enseñado. Y por lo tanto, todas las áreas de la formación inicial del profesorado implicarían a las TIC, tanto como forma de reflexión como forma de acción. Y eso haría que en el aula tuviéramos que ver cosas muy fundamentales, tendríamos que seguir hablando de metodologías, haciendo metodologías diferentes. No podemos hablar de tecnologías sin usar tecnologías, no podemos hablar de metodologías sin hacer más metodología. No podemos tener un discurso en el que podemos elegir qué enseñar o no. Deberíamos ser bastante más responsables de cuál es la labor de un docente hoy en día y ser más congruentes. Seguramente no tengo el bálsamo de fierabras para resolverlo, pero al menos eso sería desde mi punto de vista las líneas claves. En las tuas viajes por otras partes del mundo, otras culturas, otras personas vinculadas al entorno educativo, ¿ves otras maneras de trabajar y otras cuestiones que a lo mejor te gustaría implementar aquí? ¿Cuáles serían? ¿Cuáles te gustaría haber implementado? Cuando viajas mucho, te das cuenta que ni lo de fuera es tan estupendísimo, ni están tan lejos de lo que estamos nosotros, y que además, y después también te das cuenta que fuera hay cosas extraordinarias. Fuera de Murcia, por supuesto, y fuera de España también. De las cosas buenas, en positivo, ¿qué me quedaría? Las experiencias más de aprendizaje más democrático.
Yo soy parte de un grupo que implementó una nueva forma de hacer conferencias, que es la pleconference, y es una forma completamente distinta de entender lo que es un congreso. Es algo que también se hace en España en los eventos horizontales de formación de profesorado, y a mí me encantaría eso implementarlo en mi universidad, hacer cosas de esas, cosas de las que la gente opina y dice y discute. Echo en falta en España más discusión seria sobre las cosas y me gustaría que se implementara aquí. Echo en falta que en otros países se han quitado los libros de texto de encima directamente y que aquí me encantaría que se pudiera hacer. Echo en falta la valoración inmensa de la labor del profesor y la valoración inmensa de la vista del alumno. Y eso son cosas que yo creo que no requieren tanto dinero y que sí se podrían implementar. Últimamente nos medios aparece moito o tema educativo, incluso de forma masiva, con grande interese por parte dos medios de comunicación. Cal é a túa opinión como profesional do que está pasando en torno ao mundo educativo? Sobre a situación actual do sistema educativo, que estamos en una situación muy, 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 muy difícil. Y creo que ni siquiera toda esa mediatización del problema educativo que tenemos hoy en día, hace que las personas seamos todo lo conscientes que deberíamos del momento tan difícil que estamos viviendo. En España se están tomando unas decisiones, en España y en el mundo, porque España toma las decisiones también a la cola de otros países que han tomado las decisiones y a la cola de fundaciones y empresas que tienen sus propios intereses, como no podría ser de otra forma. Y estamos tomando unas decisiones que están dejando muy tocado el sistema educativo a unos niveles que seguramente es difícil que nos recuperemos en muchos, muchos años. Yo creo que ahora mismo tenemos una enorme crisis de valores en el sistema educativo, en la legislación del sistema educativo. No tenemos claro para qué queremos el sistema educativo público y para qué queremos el sistema educativo en España. Con lo cual nos estamos cargando muchas de las bases del sistema educativo. La universidad está hecha unos zorros, si me permiten la expresión. La escuela pública está intentando sobrevivir. Está intentando sobrevivir a ataques frontales que se le están haciendo desde la política principalmente. Yo no culpo a las empresas, yo creo que las empresas tienen su misión y están intentando llevar a cabo su misión. Pero el problema es hasta qué punto quien se supone que debería cuidar del sistema educativo, no lo está destrozando y partiendo en trocitos a ver a quién, a venderlo al mejor postor. Yo estoy muy preocupada por la situación de la educación en España. Soy moderadamente optimista porque creo en la gente y creo que quienes hacemos sistema educativo, padres, profes, alumnos, tenemos ganas y tenemos ganas de sacar las cosas porque nos va la vida en ello, pero vivimos un momento muy, 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 muy difícil. Y espero que sigamos saliendo en la prensa y en los medios y que siga saliendo esto para que la gente se mueva y haga algo. Y hagamos algo. Persona vinculada a PLE con Jordi Adel, ¿crees que realmente ese termo tuvo a percepción correcta por parte do profesorado? Yo creo que hay de todo. Hay gente que lo ha entendido muy bien porque además el concepto de PLE viene a recoger muchas de las prácticas que ya llevaban a cabo en su aula. Cosas que ya entendían, cosas que ya tenían claras cuando hacían cosas que les sonaban de la escuela nueva o de cosas que son antiguas en el tiempo pero que resultan muy actuales. Yo creo que esa gente lo ha entendido perfectamente y hay mucha, mucha gente, nos ha abrumado lo bien que ha sido recibido la aproximación que hemos hecho nosotros, y es porque hay mucha gente que esperaba que algo así cuadrara con todo lo que ellos creían de la educación. Por otro lado, hay otras personas para las que el concepto de PLE se sigue limitando a las herramientas, probablemente porque nos vemos deslumbrados por la tecnología. Tenemos un deslumbramiento, las herramientas son tan nuevas, se mueven tan rápido que nos deslumbran y no terminamos de ver que el PLE es bastante más que las herramientas. De hecho, las herramientas nos han facilitado toda la parte del PLE, pero todo el desarrollo del PLE, pero las personas seguimos necesitando mucho más que herramientas. Y a lo mejor
Hay algunas aproximaciones al concepto de PLE que se quedan un pelín cojas porque tiran demasiado de la herramienta y se fijan demasiado en que hay que acumular herramientas y no en que hay que generar y enriquecer los mecanismos con los que aprendemos para poner esas herramientas en marcha con lo que tenemos, con lo que hacemos y con las formas en las que aprendemos y, muy importante, con las formas en las que pretendemos que otros aprendan, nuestros alumnos, por ejemplo. Nada más. Muchísimas gracias por venir. Y muchísimas gracias por invitarme.